Este es el programa Con Tus Propias Manos, para toda la familia, para todos aquellos y aquellas que gustan de las manualidades y todo lo relacionado con las artes y los oficios. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por tomarse ese tiempecito y sentarse a ver este programa. Yo de verdad me siento muy agradecida y agradecida de Dios que me lo permite también. Señores, hoy les tenemos un tema muy simpático, un tema muy práctico, como la mayoría de los que traemos aquí. Vamos a hacer sombreros primaverales o sombreros con nombres de flores, vamos a decir así, que sean para utilizarse en cumpleaños, para utilizarse en cualquier fiesta de carnaval, en lo que usted necesite, hasta en una obra de teatro. La cosa es que aquí lo vamos a aprender a hacer muy fácil, de una manera práctica, y le invitamos a que se una toda la familia. Así que en un momentito estaremos aquí con el desarrollo del programa. No se muevan. Aquí estamos y el sombrero que estoy modelando, aunque no me pegue con la camiseta, no me importa, porque ahora se usan todos los colores combinados como usted quiera. Tiene forma de girasol. Como dije al principio, vamos a hacer sombreros primaverales. Ustedes saben que en la primavera siempre hay muchas flores, ¿eh? Y aquí también en otra época, porque este es el país de la eterna primavera y del eterno verano. Así que vamos a empezar. Y para esto nosotros necesitamos una cartulina del color de su preferencia, una cartulina, un pliego de cartulina tamaño estándar, necesitamos un lápiz, unas tijeras, una regla y pegamento silicón frío o pegamento universal. Señores, más nada. Luego ya los complementos como los adornitos, por ejemplo esta florecita que tenemos aquí, en el rosado que ustedes podrán observar, tenemos una cinta para cubrir falta y para adornar, ¿eh? Vamos a ver este rosadito que está aquí, que viene siendo como una margarita. También arriba le hemos puesto como un brillo. Eso es un glitter, es una cola que tiene brillo, más bien como escarcha, plateada. También viene de diferentes colores. El blanco que tenemos allí, el pobre, muy lejano, viene siendo como una flor de estas que tienen tantos pétalos así, que uno hasta las puede jugar con ellas. Y las lanza y se abren así como si fuera un abanico, ¿verdad? Parece también, no sé cómo el nombre, pero se parece también a un crisantemo quizás o algo. Bueno, en fin, los pétalos ustedes lo hacen como ustedes quieran y las combinaciones como quieran. Lo importante es que para hacer esto no se necesita mucho material, así que adelante. Vamos a tomar la cartulina, una cartulina estándar. Fíjense lo que vamos a hacer, la vamos a doblar por mitad en la parte más larga. Esto es muy divertido. Vamos a hacer sombreros con nuestros niños. Y aunque estoy utilizando un tema femenino, también pueden ponerse a crear y hacer otras cosas para los varoncitos, ¿verdad? Lo importante es que ustedes aprendan lo básico de cómo hacer un sombrero. Ustedes van a ver que ya después que ustedes aprendan eso, que es muy fácil. Incluso lo hemos aplicado con otros sombreros aquí. Después que ustedes aprendan a hacer lo básico, ya se ponen a inventar y a hacer otras cosas. Bueno, con esta mitad, vamos a tomar esta que está menos ajada, ¿verdad?
Una cosa importante que no dije es una cosita como esta, que puede ser un destornillador, puede ser también un bolígrafo boto o sin tinta. Eso lo vamos a usar para lo siguiente. Aquí en el borde de nuestra cartulina, con el mismo ancho de la regla, vamos a marcar. Esto nos servirá, sin hacer mucha presión, esto nos servirá para luego doblar con facilidad, pero no vamos a cortar. Solamente una línea para que nos marque. Luego, el cuerpo del sombrero. Ahora vamos a hacer el mismo sombrero rosado que está aquí, pero en color amarillo. El cuerpo del sombrero, o sea, el ancho que está aquí, puede ser altura que ustedes quieran, pero yo le di una de 3 centímetros, o mejor dicho, 3 pulgadas. Vamos a medir 3 pulgadas. Ya lo demás, lo que queda, viene siendo los pétalos. Con una cartulina, señores, ustedes hacen eso. Igualmente voy a marcar aquí porque esto me va a permitir doblar luego. Sin hacerle mucha fuerza, porque yo no quiero cortar eso, yo lo único que quiero es que doble. Y aquí termino. Ahora, ¿qué sigue? Yo voy a hacer los pétalos. Los pétalos que tengo ahí tienen de ancho como 3 pulgadas y un poquitito. Pero ustedes lo hacen a su gusto. Yo determiné que tiene 3 pulgadas y un poquitito, pero ¿qué pasa? Antes de eso, voy a hacer algo que se me estaba quedando ya, algo básico, sumamente importante, es que me voy a medir la cabeza. Voy a tomar la medida de mi cabeza porque a mí me interesa que este sombrero sea para mí, ahí ajusta, ¿verdad? Entonces, me sobra esta parte. Esta parte que me sobra son como 3 pulgadas y media, ¿verdad? Entonces, vamos a medir 3 pulgadas y media. Por supuesto que si ustedes le van a hacer los sombreros a algún niño, va a ser menos, ¿verdad? Y es posible que de una cartulina le salgan más. No un solo sombrero, sino más. Como esta parte yo la voy a desechar, solamente le voy a dar el ancho de la regla o tal vez una pulgada como pestaña, porque ahí es que yo voy a unir el principio con el final. Voy a seguir midiendo y ahora sí, ya está en la parte que yo tengo aquí después de la pestaña, esta es la parte que yo tengo para determinar mis pétalos. Los pétalos, como dije ahorita, son de 3 pulgadas y un poquito. 3 pulgadas y un poquito. Eso es lo que ustedes quieran. Si lo quieren hacer un poquito más estrecho, pues más estrecho. Si lo quieren hacer un poco más ancho, más ancho. Aquí no hay límite, la creatividad la pone cada quien. Incluso pueden combinar. Pueden hacerlo de diferentes colores. 3 y un poquito. Pulgadas, estamos hablando en pulgadas. Ok, luego que yo hago eso aquí, entonces voy a marcar con mi lápiz. Suave, porque no me interesa que se vean tampoco tanto, nada más para limitar, para cortar, ¿verdad? Una vez que esto está listo, puedo pegar inmediatamente o puedo cortar. Yo prefiero pegar primero. Pero esta parte de aquí, este cuadrito, lo voy a quitar porque no me sirve para nada, pero también lo puedo dejar. Eso depende de ustedes. Cuando ustedes comiencen a hacer cosas como esta y sombreros para cumpleaños y cosas, qué interesante sería hacer unos sombreros para un cumpleaños con un tema, ¿verdad? Entonces vamos a poner un poco de pegamento, como dije ahorita. Estamos utilizando pegamento silicón frío o puede ser pegamento universal, también cola. Ahí está, vamos a pegar aquí. Y en lo que eso se pega bien, nosotros vamos a aprovechar ahora para ir cortando las líneas, ¿verdad? Vamos a ir cortando las líneas hasta me refiero a las líneas de los pétalos, hasta donde está esta línea aquí que marcamos con el destornillador.
fino. Y también les voy a explicar lo que voy a hacer para que se queden con la idea. Voy a cortar los pétalos, las líneas que yo marqué de 3 pulgadas un poquito, hasta aquí está la línea. Y de este lado, también lo mismo, pero con el ancho de 1 pulgada, pulgada y media, 2 centímetros, o sea, hasta la línea, sin pasarme de la línea. Así que regresamos en un momentito, vamos a hacer una pausita. Con tus propias manos, para toda la familia, para todos aquellos que gustan de las manualidades y todo lo relacionado con las artes y los oficios. Y este sí me combina, ¿verdad que sí? Porque es rosado, igual que la camiseta. Pero como dije ahorita, no importa, usted se puede vestir como quiera ahora. Hay libertad. ¿Eh? Estamos haciendo sombreros primaverales o con temas de flores. Y aquí tenemos unos modelos, tenemos como una margarita rosada, allí tenemos como si fuera... un crisantemo, no sé, cualquier flor flecúa de esas que aparecen por ahí, como nosotros decimos. Y aquí tenemos una flor del sol o girasol. Lindos, ¿verdad? Estos están un poquito sencillos, pero ustedes pueden adornarlos a su gusto. Y pueden hacerlo incluso en una cartulina mucho más resistente y hasta en foamy si quieren, para que sea impermeable, porque estos tienen esa... ese es algo negativo, y es que si le cae agua, pues ya ustedes saben por qué es cartulina. Bueno, nos quedamos en esta parte, ya medimos la cabeza, ya hicimos lo que nosotros queríamos hacer, cortar aquí arriba como si fueran unas pestañitas, y estos serían los pétalos. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a cortar esto así en curva, porque vamos a hacer unos pétalos con esta forma, pero... En este caso, los pétalos son puntiagudos, así que si ustedes quieren hacerlo, sencillamente lo que tienen que hacer es cortarlo en punta. Si no tienen mucho dominio del pulso, márquenlo. Tomen algo, un compás o una tapita, cualquier cosa, y lo marcan. Entonces... lo estoy haciendo rápido, pero se supone que ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo. Oye, qué orgullosa me siento cuando veo que ustedes envían esas fotografías a nuestras redes, a nuestro Facebook. Esa fotografía de esas manualidades que ustedes hacen le quedan mucho mejor que yo. Qué bien. Entonces, vamos a ver. Esto lo tenemos hacia afuera, ¿verdad? Como marcamos antes con el destornillador... o con el bolígrafo boto, no tenemos que hacer mucho esfuerzo porque se para en la línea. Y estos van hacia adentro, ¿verdad? Ya después que hagamos varios sombreros, nos van a quedar mucho mejor. Hay cartulinas preciosas por ahí. Podemos combinar colores. Podemos hacer todas las flores que nosotros querramos, porque de eso se trata. Bueno, aquí vamos acomodando hasta lograr que esto quede lo mejor posible, lo más redondito posible, ¿verdad? Entonces, recuerden que esto es una cartulina corriente, es una cartulina muy flexible. Tal vez con otra cartulina un poco más gruesa, de mayor calidad, pues entonces nos quede mucho mejor. Luego que tenemos eso bien acomodado, ¿qué hacemos? Vamos a colocar un poco... de pegamento aquí, no muy al borde porque no queremos que se nos ensucie nuestro trabajo. Sin embargo, nosotros podemos también colocar algún cordón o un hilo bonito o algo, un pedazo de,
de cartulina, una cinta para cubrir falta. Ya tenemos eso ahí. Entonces ahora hacemos lo siguiente. Con un pedacito de esta cartulina que nos sobró, más o menos así, nosotros cubrimos la parte de arriba, ¿verdad? Bien derechito, vamos a colocarlo aquí. Y vamos a cubrir esa parte de arriba. Bien derechito, Lo vamos acomodando. Entonces, si nosotros queremos en ese fondo así, para que no se vea tan feo, aunque nadie lo va a ver, porque nosotros no lo vamos a poner en la cabeza, podemos hacerle algún otro círculo con un compás más o menos, ¿verdad? Para cubrir la falta. Pegamos bien, como dije, y con este otro, esta otra parte de cartulina que nos quedó, vamos a medir, vamos a sacar un pétalo. En la misma esquinita ahí, bien, para que no se desperdicie material. Vamos a sacar un pétalo. Con este pétalo que nosotros sacamos, que nos va a servir de molde, hacemos los demás para terminar de rellenar nuestra flor. Aquí yo tengo ya algunos adelantados. Vemos que nos hacen falta 7 por los huecos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Aquí yo tengo algunos adelantados. Me faltan 2 entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta 1. Lo tomo de aquí mismo. Puedo combinar los colores, como les dije. Puedo hacer pétalos más oscuros, más claros. Como el rosado que tengo ahí, quiero que me le den otra miradita. Ese rosado, ustedes ven que yo he utilizado tonos más claros y más oscuros, con cartulina un poco más oscura que la otra, ¿verdad? Eso es para adornar simplemente. Entonces, ya esto está bien pegado. Luego que esté bien pegado, yo voy a cortar en el borde. Se supone que debe quedar bien pegado, ¿eh? Aquí porque estoy un poquito rápido. Voy a cortar en el borde. Bien redondito también, para que no quede un sombrero deforme. Podemos hacerlo en cartón también, cartón de colores, y podemos pintarlo también inclusive. Bueno, entonces, una vez que esto está bien pegadito, vamos a comenzar a pegar. Si ustedes lo quieren pegar en la parte de afuera, le hacen una curvita, así, para que encaje bien, pero es mucho más fácil pegarlo en la parte de adentro, porque así no tienen que cortar nada. Entonces vamos a voltear el sombrero y vamos a colocarlo aquí, por supuesto haciendo una marquita para que la cola no pase de la raya. Y eso es todo, señores. Ya lo que falta sería adornarlo a nuestro gusto, con una cintita, con cualquier otro complemento. Aquí pegamos. Traten de hacer que su trabajo quede bien limpio. Como quiera, es bueno hacerle su curvita, porque quiero que me entre bien ahí. Traten de hacer que su trabajo quede limpio, que aunque esa parte no se va a ver, no se vea la línea de lápiz y eso, ¿verdad? Entonces, aquí marcamos de nuevo para no desperdiciar la hega o el pegamento. Ya con ese principio que yo les enseñé, esa forma de hacer sombreros, ustedes pueden hacer todos los diseños que quieran para cualquier fiesta, un apuro, lo que sea, incluso hasta para coger sol en su casa, ¿verdad? Porque son sombreros desechables, pero si ustedes lo cuidan y no le cae agua, pues lo pueden utilizar con mucho tiempo. Fíjense qué bien. Qué bonito, qué divertido. Y como dije ahorita, estos son para damitas, para mujeres, pero podemos hacerlo también para hombrecitos, solamente cambiando el tema. Podemos hacer birretes también para graduación. Por supuesto, estamos hablando no de cosas serias, sino de algún disfraz o
para carnaval o de simplemente divertirnos, o también para cumpleaños y esas cosas, ¿verdad? Qué fácil, muy fácil. Con un solo pliego de cartulina hemos hecho este hermoso sombrero. ¿Ve? Ya está listo. ¿Qué nos queda? Adornarlo con una cinta, como le dije, un complemento, cualquier cosa. ¿Eh? Podemos ponerle incluso bolitas. Yo tengo aquí bolitas, estas adhesivas. Voy ahora a variar las cosas. Voy a ponerle unas bolitas. Y qué lindo se ve. ¿Eh? Qué bonito. Estas bolitas se consiguen en cualquier lugar. Ya lo que queda es de ustedes. La creatividad es libre. Le puedo hacer cuadritos, rayitas, lo que yo quiera. ¿Eh? ¿Ven? No se lleva mucho material. Una sola cartulina. Entonces, ¿qué hago? Voy a cubrir falta aquí arriba para que no se vea esto tan feo que me quedó, porque fue muy rápido que lo hice, con un pedacito de cartulina del mismo color, o también puedo colocar una cinta en la parte de abajo, preferiblemente de papel o cartón, porque estoy trabajando con cartulina. Vamos a combinar bien los colores. Miren cómo cambia la cosa, ¿ven? Qué bien. Cambia la cosa inmediatamente desde que nosotros le ponemos complementos. Puedo ponerle una cinta amarilla. Aquí hay cinta de todos los colores. Miren, estas cintas son de tela, pero podemos buscar cintas de papel y va mucho más acorde con lo que estamos haciendo. ¿Eh? Luego, esas florecitas que tiene el sombrerito rosado son florecitas que hemos hecho en el mismo programa de papel. Ustedes pueden aprender a hacerla o ponerle cualquier adornito que quieran, señores. Un lazo. Yo no soy muy buena haciendo lazos, pero hay gente que son expertas en eso. Podemos ponerle... No tengo cinta aquí, mucha variedad de cinta, pero podemos ponerle otra cinta que combine. Bueno, pues nada. Nosotros hemos llegado a la parte final de este programa. Espero que ustedes hayan aprendido. Espero que se diviertan, que investiguen acerca de las flores, de las rosas y hagan muchísimos otros diseños. Yo, por ejemplo, aquí quise hacer una flor del sol o girasol. Muy bonita, me encanta. Allí hice una margarita rosada, pero también hicimos una margarita amarilla. La podemos hacer blanca. Allí hice otro tipo de flor. Y nada, lo importante es que ustedes se pongan a hacer cosas divertidas en familia. Yo me voy a poner este. O mejor dicho, me voy a poner rosado porque es el que me conviene mejor, ¿verdad? El que me combina. Aunque aquí como que se me fue la mano, como que la cabeza me quedó más ajustada o me creció. Pues nada, recuerden que esto y muchas otras cosas más las podemos hacer con pocos elementos y especialmente con nuestras propias manos.